Chicos, el primer paso para hacer un trípode es tener en mano un papel de hoja A4 y un palito de broche. Con ese palito de broche los vamos a enrollar a la hoja A4. Lo enrollamos, ahí mi prima lo va a hacer. Y ahí, bueno, lo van enrollando. Ahí llevo la cámara así. Y ahí, cuando lo van enrollando, tiene que quedar así. Bueno, así tiene que quedar. Así tiene que quedar el papel, hoja A4. Y adentro tiene que estar obviamente el palito de broche. Y ahí se lo sacamos. Y después de esto hay que ponerle cinta. Cinta de papel o lo que tenga, así lo que quieran. Le ponemos así. Esto es opcional. Lo pueden enrollar en todo así. Pero primero, ¿cómo es? Tienen que enrollarlo todo. Y bueno, para poder Si ustedes ponerle, sí. quieren, le ponen todo plasticola y bueno, y si no, no, es opcional. Hay varios consejos que le vamos a dar. Pueden hacerlo como nosotros lo hicimos acá, Que es que le ponerle pusimos en la cinta puntita, aquí y cinta para allá. Y cinta bueno, acá, acá una cinta en el medio, todo en el esto así que medio, la vaya. cinta en el Aunque no se medio. note en cámara, bueno, acá pusimos una cinta que vaya así toda recta. Y acá una punta y acá en la otra. Y bueno, vamos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso para hacer el trípode es hacer cuatro tubitos de hoja A4. Con eso, bueno, hay otra forma que si quieren para gastar menos papel, tenéis que hacer tres tubitos y pegarlo de esta forma. Hacerlo, Julieta, por favor. Le vamos a agarrar, esperen chicos que no lo puedo hacer, tenemos que ponerlo así y de acá de este lado, esperen que no lo puedo agarrar bien, pero va, Bueno, algo como tipo así. fogata, así. Y bueno, ya es más o menos se van a mi idea. Y ahora vamos al siguiente paso Miren, que es esperen. pegarlo. Ahí está, así tiene que Bueno, quedar. así bien. Vamos al siguiente paso que es pegarlo con la silicona. Ya. Una vez que hayan hecho el paso anterior, ahora vamos a utilizar la silicona. La ¿Qué silicona cosa? que vamos a utilizar para pegar los tubitos de hoja 4. Y vamos a pegarla de esta forma. Vamos Ahí va a a agarrar servir. la silicona. Ponerlo un Vamos a ponerle poquito. un puntito y ahí hace Ahora, ver cómo se lo esperen pega. chicos, que no sé. Ay, esperen, no sé qué Dale, no cosa. importa, sí. Bueno, hay que ponerlo rápido y tiene que quedar así en la forma como haciendo una. Ajá. Y tienen que quedar y tienen que tener un ratito. Y ahora con este tubito lo vamos a poner así y bueno, de Y la otra así, forma, y así. vamos dando la forma, Y chicos. bueno, y ahí volvemos y cuando esté ahí. Pongo de vuelta. Bueno, ahora hay que hacer un 7, una J, como ustedes quieran decirle. Tiene que ser de este tamaño, es para que el celular no se caiga ni se vaya para los costados. Me refiero al tamaño que quede para el celular, ponelo. Que el celular entre bien. Ay, se trabó un poquito, pero ya veremos. Bueno, que el celular que entre bien, miren, algo así tiene que quedar esa partecita. Este trípode que ven acá es un trípode que hicimos de prueba para ver si nos salía bien o mal. De estos cositos, como le dije, es para que quede para el celular. Tienen que hacer, bueno, la medida de su celular y tienen que hacer cuatro de estos cositos. Bueno, ahora hay que cortar un triángulo para que sea. Bueno, me confundí, un cuadrado es para que sea el piso del trípode. Y lo tienen que poner así. Una vez que hayan hecho la base esa. No, no. fue un pequeño inconveniente. Bueno, una vez que ya hayan hecho la base esa, hay que ponerlo al cosito, hay que ponerle por arriba. Hay que ponerle por arriba silicona. Una vez que ya le hayan puesto la silicona, hay que ponerle el cuadrado, como están viendo ahí. Una vez hacer ese paso, vamos a hacer otro paso y se preguntarán. ¿Cuál será ese paso? Vamos a ir a los símbolos o como ustedes los vean así. Bueno, y se preguntarán, ¿qué hacemos con esto? Pues bueno, hay que pegarlo, esto y esto, hay que juntarlo así para hacerlo más resistente a la hora de pegarlo. Y ahora ya volvemos cuando lo peguemos. Bueno, una vez que hayamos pegado esto, vamos a hacer el siguiente paso que es pegarlo acá.
que pegarlo acá para que el celular no se vaya para acá ni para acá, así, para que se quede recto, Hay así, que levanto. pegarlo, hay que pegarlo en cada esquina. En cada esquina. Y bueno, ya volvemos cuando lo... En otro celular que se nos acabó la batería y bueno, tenemos que hacer como unos cositos de esto para poner el celular para que no se caiga otra seguridad más. Y bueno, cuando lo hacemos ya volveremos. Y ahí ponele. Bueno, una vez que lo cortamos al cartón, hay que envolverlo en cinta transparente o cinta de papel. Ahora hay que pegarlo. Miren, de esta forma hay que poner un poco de silicona y lo pegan ahí. Y bueno, y así lo hacen de los dos lados. Pues bueno, esto va quedando así. Miren cómo va quedando, así vamos poniendo todo esto. Bueno, las partes están un poco juntas, pero ya lo podemos arreglar eso. Poniéndole algo así que lo separen. Y bueno, Como ya lo un vamos a palito de meter. broche o un palito de árbol. O un palito de árbol. O hoja 4. Y listo. Así. Y ahora hay que ponerle un pedacito de cartón que esto vaya atrás. Ya dirán, ya van a ver por qué. Ya volvemos y lo pegamos. Quiero decir, chicos, que esto es opcional. Esto es opcional. Bueno, les digo de ahora porque si lo quieren hacer o no, que es para ponerlo vertical, qué sé yo, para grabar así, para allá, así o acá. Es para ponerlo vertical el celular, no así horizontal. Y bueno, eso nomás era. Si quieren hacerlo, bueno, ahí tenemos. Y ahí lo vamos a hacer y terminamos el video. Bueno, esta vez vamos a hacer algo opcional si ustedes quieren que poner esto así para que quede más largo, así para que no estén muy juntos, si es a su gusto así. Y vamos a hacerle ver que hicimos un agujerito por ahí, hicimos un agujerito donde puede entrar y esto se queda ahí adentro. Y ya le vamos a hacer cómo queda. Pues bueno, gente, queda así más o menos. Si ustedes quieren pueden acomodarlo mejor. Es para que este palito pegue acá y acá, así para que lo separe más si ustedes quieren así. Bueno, van a poner por todos los lados así, sí, para que quede bien. Y después vamos a seguir con esto y ya volvemos. Pues bueno, acabamos de hacer los palitos, lo acabamos de poner así, lo acabamos de poner adentro y así va a quedar y se ve así. Lo pongo. Y Ahora estamos poniendo bien así para mejorar, para que quede más derecho. Y bueno, no les vamos a poner esto todavía así porque no, no queremos. Y si quiere, mi prima lo va a hacer en otro rato. Malditos perros. Lo va a poner ella. Y bueno, pasamos. si ustedes quieren, lo pueden pintar, pero ahora no lo vamos a pintar nosotros. Pero después lo vamos a pintar. Es opcional. Es opcional, chicos. Consejo. Para que quede bien durito, para que no se mueva para ningún lado, como quedó este, que está acá, miren, no se mueve por nada del mundo, te tienen que poner engrudo. Los que no sepan qué es lo que es el engrudo es harina y agua. Eso es el engrudo. Bueno, y para que quede vertical, poner así, eso le digo de vertical, que lo pongan así y graben para el otro lado, o sea, al frente así. Si quieren pueden hacer TikTok así, ponerse así de este lado. Y bueno, ese es el consejo y nada más y nada menos que un... ¿Cómo se llamaba? No me Ya me acuerdo. olvidé cómo se llamaba. Trípode. Un trípode, ahí Trípode. está. Trípode. Pues bueno, chicos, llega al terminar del video. Acuérdense de ir a seguir al guacho, aprieta la campanita de notificaciones, dale like, comenta mucho para que en el próximo video te saludemos. Así que bye.